Florecer Casa Hogar recibió una donación de 102.167 pesos por parte de un grupo de farmacias, dinero que fue recaudado entre los meses de enero y de julio del presente año por redondeos que realizaron usuarios. La presidenta de Florecer, Florencia Genoveva Valencia Bernal, señala que en esa casa hogar se le brinda atención médica, psicológica, alimenticia, entre otros apoyos, a 7 niñas que fueron abandonadas o violentadas. Estas menores fueron canalizadas por DIF Mazatlán a esa casa de apoyo. Pero de 9 a 17, la niña se resguarda de una manera legal. De una manera legal, porque estas niñas son canalizadas por medio del DIF. Las niñas son por abandono, por omisión de cuidados o puede ser también a causa de algún delito. Aquí se les brinda atención médica, se les brinda atención psicológica, educativa y sobre todo se les da clases de recreamiento y aparte talleres para que ellas poco a poco vayan preparándose más adelante para la vida. Son talleres en costura, repostería, inglés, o sea, lo que más se pueda preparar una niña en ese lapso que está aquí. Es un resguardo integral. Durante la entrega del recurso, Florecer reconoció a las 3 principales farmacias donde se recaudó el dinero, localizadas en el centro de Villa Unión, en la colonia Benito Juárez y sobre Avenida Internacional al Norte. Tenemos aquí de diferentes lugares porque en Sinaloa es el único que hay ahorita este tipo de institución. Sí, entonces nosotros hemos tenido niñas de Guasave, Guamúchil, Culiacán, Ahome, o sea, de todo el estado, aquí es donde hemos tenido a las niñas. Y la gran oportunidad que se les brinda aquí, para nosotros es el orgullo más grande de poder decir, esta niña ha logrado terminar primaria, ha logrado terminar secundaria, ahorita tenemos preparatoria y esperemos seguir hasta la universidad. Gracias a ese apoyo, Florecer Casa Hogar solventará gastos de operatividad y de atención a las menores. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, reportó para Las Noticias TVP, Eduardo Sainz.